hay dos cosas. Si te das cuenta, dentro de todo el, todo lo hermoso que hizo Stan Lee, todo lo chido que hizo, ¿no? Que mucha gente dice, ay, no, que sí, que tú, que yo, que Kirby, que... Sí. La mitad del trabajo chido se le tiene que atribuir, obviamente, a Kirby, que es el que hizo todo el rollo, etcétera, etcétera. El desmadre de todo esto también es que si no hubiera tenido un dibujante, todas las creaciones de Stan Lee se hubieran quedado en polvo. Ajá, a lo mejor dibujante tipo Yusko, dibujantes tipo Romita todavía, o Buscema, hubieran tenido ese appeal, ¿no? Para hacerlo una página y vamos. O se hubieran quedado con los trabajos de monstruos. ¿Estás de acuerdo? Correcto. De hecho, yo creo que en su tiempo, o sea, si te puedes analizar, Kirby es una parte fundamental del universo humano. No lo puedes negar. Así de sencillo. Es un monstruo, sí. Pero Stan Lee trabajó con Bill Everett, hizo Daredevil. Sí. Trabajó con Ditko, después de que le dijo a Kirby, no, tú no. Spider-Man. Entonces, realmente es alguien que iba a triunfar, pese a que le pese. Nada más el nivel de... Lo prolífico siempre lo tuvo. Exactamente, lo prolífico siempre iba a ser. La cosa era la fama. Ahora, dentro de los errores que cometió Stan Lee, y errores porque nunca se imaginó que los fans iban a seguir tan de cerca o durante tantos años, recordemos como siempre lo hemos dicho. Era, ya tienes 15 años, ya deja tus cuentitos, vete a perseguir mujeres por la vida, maldito puberto. Ponte a estudiar, ponte a hacer otra cosa. Que lo más vacío de él era súper chavito cuando entró a trabajar en la industria. Sí, y yo creo que esa misma... Es que tenía 17 años cuando entró. 15, sí, 17. Era que era Atlas, ¿no? Desde antes empezó inclusive a hacer trabajos para Captain America. Como... Ya después se va con su tío y agarra... Es como el clásico... Cansado a Simon. No, ya es el clásico que te dicen, oye... tenemos el nuevo Office Boy, claro. Es el sobrino. Puedes encargarle un café, pero si le pides dos, se van a encabronar, güey. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que él no ve a futuro, en My Not So Humble Opinion. Ajá. Él lo que quería era que todos fueran amiguitos, o sea, todos los superhéroes fueran amiguitos, y sí, en la misma ciudad, por eso todos viven en Nueva York, el resto del planeta que se lo carga el payaso. Aparte de que porque Stan Lee vivía en Nueva York en ese entonces, y era el entorno que conocía, era para poder hacerle historias de manera familiar, o sea, que la gente se familiarizara fácilmente con las historias, o que no se sintieran así como que extraños, que supiera de qué estaba escribiendo, básicamente, ¿no? Un hecho, por ejemplo, Kirby interpretando los barrios de Bronx. Exactamente, pues que la mole, por eso... Él vivía en Bronx, ¿no? Sí, que es de Jancy, sí, exactamente. Jancy está en el Bronx. Pero el problema es que ese mismo afán de Thor, papá de Spider-Man y va pasando volando Thor, y el Capitán América, oh, sí, mira, por allá, o todos los Vengadores, pero lo que pase en el cómic de Thor le va a afectar a las historias de Avengers. Lo que le pase en los cómics de Captain America, por ejemplo, que ya no está escrito de esta parte por Lee, pero él ya no va a ser, Steve Rogers ya no va a ser el Capitán América, ahora va a ser Nomad. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que sacar a Steve Rogers de los Avengers. ¿Por qué? Porque las aventuras por toda América ya no le dan para estar... de entrada la gente no le va a interesar, no más. La gente lo que quería era al Captain America, a Thor y a Iron Man. Si te das cuenta, hasta las alineaciones más pinches, siempre tienen, salvo un par por ahí perdidonas, siempre tienen a uno de esos tres. Con todo y que el Capitán América nunca fue miembro fundador. Sí, ¿no? Y, de hecho, es el único que se escapa. Sí. Un error muy clásico es que ponen homenajeando a Stan Lee, el Capitán América, y pues no. Es de lo poquito que no. Digamos que es culpable. Ni siquiera es él. No, es John Simon y Kirby. Lo más vaciado, lo que sí hay que atribuirle, es el regreso que tiene en Avengers. Ah, y él es el que lo moderniza, digamos, con el equipo de Avengers, ¿no? Sí, eso que realmente... Lo moderniza siendo un mana out of time. Gracias. Pero ahora la cuestión de todo esto es que ese mismo afán de hacer todas estas cosas es lo que eventualmente le da el traste a Avengers, o a Thor, o a Captain America, Spider-Man en recientes fechas. Daredevil nunca tuvo ese problema, entre comillas. ¿Por qué? Porque Daredevil no fue Avenger hasta hace poco.
No, Daredevil era, digamos, el que nunca fue Avenger, así es. O sea, hasta que de repente hay un juicio y Spider-Man necesita un abogado, pues trae a Matt Murdock, ¿no? Que eran los crossovers. Mira, la habilidad que tiene Stan Lee, yo creo que es lo prolífico que puedes decir. O sea, si hay pero un ahora, equivalente en eso, él es un workhorse de la escritura. Le dejo sí. Maple. Pero ahora, gracias. Chécate esto. Y digo, para no tocar mucho y hablar, en el, obviamente el programa lo tenemos que dedicar a Stan Lee. Sí, no, no, es yo creo que la última gran leyenda. Sí, ¿cuál, gran, es la ¿cuál es la diferencia, y hablando de Marvel en concreto, cuál es el problema o la ventaja que tienen unos X-Men sobre los Avengers? ¿Qué ventaja tienen? En cuestión de la creación del equipo, de las historias que puedas contar con el equipo. No se complicó. O sea, lo que pasa en X-Men es, que, no, lo que y pasa se queda en su propio universo. Pero es un soap opera, o sea, X-Men es su propio soap opera, es como ver Dallas sí. En televisión, 15 temporadas, güey, pero está en su propio universo. Yo me las aventé todas, 8. ¡Puta, Harry! Sí, pero fíjate, la cuestión de todo eso es que tú puedes estar contando, y eso lo estaba yo pensando ayer leyendo, curiosamente, la Justice League. Te pones a leer X-Men. Ok, perfecto. Está la alineación original, que después lo puedes hacer X-Factor, después puedes reintegrar al equipo, whatever. Pero no dejan de ser de la X-Fam. Puedes poner al equipo internacional, puedes poner a, no sé, X-Force o cualquier equipo. Al final del día, quitando a Wolverine, todos están siempre en el mismo cómic. Los puedes, por ejemplo, como a Havok, ¿no? Hay una lamuca Havok. A que regrese Havok. Ah, ok, chido. Whatever in the moment. Con Avengers no. Con Avengers tienes la ventaja que son bloques intercambiables. Entonces, quítame que Thor tiene sus aventuras en Asgard. Ok, quítame a Thor, ponme a Hércules. Ah, que Hércules está bien estúpido. Ok, no importa, ponme a She-Hulk, ponme otro powerhouse, ponme otro powerhouse. Porque, sin embargo, como en Justice League, quitas un personaje y ya no funciona el equipo. De la Justice League quitas a Batman. Hay problemas. Y el equipo no funciona. Sí, tendrás a Superman, tienes a Aquaman. O luego todas esas jaladas de que, ay no, por ejemplo ahorita lo de Drowned, ¿no? Que es el arco que está en Aquaman, que está en conjunción con la Justice League. Aquaman pierde la memoria, spoiler alert, para el siguiente número pierde la memoria Aquaman. Ya no lo puedes usar en la Justice League. Entonces ya no tienes a Batman, ya no tienes a Aquaman. Ok, si tienes a Superman, tienes a Wonder Woman, tienes a Flash. Vienen los pedos con Wally West, tienes que sacar a Flash. Entonces ya no tienes a Superman, ya no tienes a Batman, ya no tienes a Aquaman, ya no tienes a Flash. Green Lantern, pues a ver qué se le ocurre a Grant Morrison hacer con Hal Jordan. Ya no tienes a Green Lantern, ya no tienes, o sea, puedes poner a Jon Stewart. Probablemente sea el que menos conflicto cause que esté en la Justice League. Pero ahí sí. Sacas a Wonder Woman. ¿A quién pones? Entonces empieza a poner... Pon a Satana, pon a Hawker, pon a, no sé, a Mira, pon a quien... Sí, se disminuye más todavía. Y dice, güey, esta ya no es la Justice League. Con Avengers pasa lo mismo. Quita a Thor, quita a Iron Man, quita a Captain America. ¿A quién pones? Pon al US Agent. Ok, Jack Daniels, o Johnny Walker, o José Cuervo. Lo que se toma en la semana. No es lo mismo. Dices, pon, quita a Iron Man. Ok, sí, pon a Photon, o pon a Iron Man en lugar de Thor, o pon a Cersei, o pon al Black Knight. Neta, güey. Sí, o sea, si de por sí, Marvel lo que tiene, y eso es una cosa que a los Marvelivers no les cuadra y se encarnan mucho. Batman vende por ser Batman. Sí. Capitán América vende por ser Capitán América. Más o menos. O sea, a lo mejor no hay un mal nivel. No al nivel, pero sí vende por sí solo. Sostiene un título. Sí, dependiendo de las temporadas, las Batman es mucho más sencillo. No, es que Captain America es un poquito más complicado por el aspecto político, probablemente, en que se manejaba antes, ahora ya no. Se trataron de salir para que no fuera afectada las ventas por ese mismo motivo. Sí, pero lo que voy es, o sea, tú pones a un Thor vende, sí, claro. Iron Man vende, Captain America vende, Superman vende. Sí, tienen sus nichos, ¿no? ¿Cuántos números lleva Superman? 1005. ¿Cuántos números lleva Batman? 998. O 988 por allá. Ajá. 992 salió en Detective Comics, ¿no? ¿Cuántos reboots hay de X-Men? ¿Cuántos reboots hay de Avengers? ¿Cuántos reboots hay de la Justice League? ¿En qué radica en que no digan, no, es que se contaminan y los personajes? A ver, güey, llevas 70, 80 años haciendo historias de Superman en dos cómics.
Action Comics, Superman. Que lo rebotea John Byrne, sí. Que lo rebotea Grant Morrison, sí. Que lo rebotea ahorita Bendis, sí. Sin embargo, llevas 80 años haciendo historias de un personaje en donde él es el protagonista. Y a lo mejor le has dado 20.000 vueltas y recuentas el Batman azul, el Superman azul, el Superman rojo, la muerte de Superman, que se casa con Lois, que se divorcia de Lois, que tienen un hijo, que pierden el hijo, que lo matan, que regresa, bla, bla, bla. Pero sigue siendo un título que la gente quiere. A lo mejor no tanto como Batman. A lo mejor no tiene el boom y el furor de los números unos que hay, ¿no? Con los Sideways, ya ves que es un gran título que todo el mundo esperaba. Pues, claro, ¿no? O los Great League Avengers antes de que Squirrel Girl fuera la chida. ¿En qué radica el que puedas hacer 80 años con un personaje y la gente lo siga pidiendo y no puedas mantener un equipo, por ejemplo, como los X-Men, constantes durante ese mismo tiempo? O sea, ok, que X-Men sí, que los vuelves diablos, que los matas, que los mandas a Australia y todo el rollo. Pero al final del día era un grupo constante. Desde que empezó en el 75, con lo del grupo internacional, hasta los 80s, estás hablando de más de 12 años, 80, 14 años, en los que te aventas el mismo grupo, que lo único cambio es, ya regresó Rogue, incluimos a Dazzler, Longshot se va al carajo, porque no nos importa, sí, ya estamos en Australia, y hasta que no sale lo del Sash Perilus y los Axe of Vengeance, en realidad no es cuando empiezan los problemas de continuidad. Pero es un grupo que, como no aparece en ningún otro lugar, Wolverine iba y venía, el don de la ubicuidad, el poder mutante de la ubicuidad de Wolverine, y el Punisher en esos años era lo que los mantenía en el grupo, y nadie se lo cuestionaba. ¿Por qué grupos como Avengers no lo pueden hacer? Deja tú ya la Justice League. Avengers. Tú quieres ver un grupo, un equipo como cuando regresa a Phoenix, que era Namor, Stingray, Photon, bueno, o Captain Marvel, que era Monica Rambeau en ese entonces. El mismo Stan Lee pone el problema en Avengers, si recuerdas. O sea, porque Stan Lee crea la rotación. Exactamente. Entonces, acuérdate que Stan Lee utiliza Avengers como un método de publicitar aquellos héroes que no tenían título en ese momento, quitando a Thor, me parece. Sí. Fuera de ellos, Iron Man. Estaba en Tales of Suspense, pero no propios, ¿me entiendes, no? Sí. Y en Tales of Suspense compartían. Sí. Igual un Ant-Man, Tales of Punch, me parece. Sí, y en general no había un grupo. Entonces se crea para promocionar héroes. Yo creo que ese es el trasfondo de Avengers. El problema es que no vienen canciones tan relevantes todo el tiempo. O sea, no se da un Stan Lee todo el tiempo que vaya creando todos esos personajes tan seguidos y que tengan una cohesividad. O sea, tú lees el 1 al 57 de Avengers, es ultra interesante porque tienen cambios mínimos. El problema es cuando vienen una rotación excesiva. Pero fíjate, entonces, ahora, dentro de toda esa rotación, No te da tiempo para encariñar, probablemente. Sin embargo, ponías a un War Machine. Tú ponías a un War Machine, a un Thunderstrike y a un US Agent. Ajá. Y el título llamaba la atención. No, carnalito, no. Se llamaba Force Works y no. Fue cancelado. No, cuando estaban en Avengers, antes de que se volvieran a Force Works, porque Thunderstrike ya no estaba en Force Works. No. War Machine lo sacaron. De hecho, ya había muerto, ¿no? Ahí en Thunderstrike ya había muerto. Pero fue la peor versión de Wanda, por ejemplo. Que para mí, yo insisto, para mí los Force Avengers, Wars, sí. Vision y Wanda deben de estar, para mí, como parte integral de los Avengers. Para mí, si son Avengers, si fueran el 7, deberían de estar. Y si tomas en cuenta que llevan como 40 años siendo Avengers, es correcto. Entonces, así como que se ve. Pero bueno, seguimos con eso en el programa.